Perdón, como siempre. Hola Neviros, hola Miguel, hola el del bar. Y hola Michael, ¿qué tal? Hola Nicoiser. Bueno, vamos ahí. Os iba a decir que iba a coger un approach más bruto en este DLC con esta gente por este motivo. Porque pasan estas cosas, ¿ves? Bien. ¡Hala! Empieza el show. Vale. Ya me la he llevado la primera. Hola, Levi. ¡No! ¡Joder! Encima se cura, tío. ¡Qué jeta! Venga, que si les das un poco pronto... Venga. Venga, para casa todos. Para casa todos. Buf. Si les das un poco pronto, madre mía. Oye, este garrote no dura nada. Vaya mierda. Vaya giña de garrote. Ah, buen hitbox. Oh, buen hitbox. Parte 2. Estaba pensando, pero igual me voy para abajo, ¿eh? Es que no quiero matar a todos y quiero probar qué tal si voy un poco en speedrun, ¿sabéis? Porque es que no es que me interese... Esto lo debería poner aquí. Visto lo visto. Digo yo. Hombre, Recaredo, ya has cogido el platino. Bienvenido y muchas gracias. Vamos a ver si podemos hacer aquí la envolvente a toda esta peña. Un año después llegó este día, caras. Pero claro, el problema es... Que no me acuerdo. Es que el problema es que no me acuerdo. Básicamente el problema es ese. No. Esto no era así. A ver, ahora, ¿cómo hacemos? Ah, ya empezamos. Estoy rodeado completamente. Rodeado que te cacas. Ay, esto no era, ¿no? Tenía que caer antes, ¿no? O sí era. O no era. No, tíos, no. Esto era para coger el objeto, no era para bajar abajo. Pues me he columpiado, ¿no? ¿Me he columpiado totalmente o cómo? Porque ya no me acuerdo, ya os digo. Sí, columpiada. Columpiada increíble, ¿eh? Columpiada. Habrá que bajar para abajo, ¿cómo? Ostras. Dejarse caer y a correr. ¿Qué tal la semana? Bueno, un poco... He andado un poco de salud, un poco para allá. Un poco cargada, en todos los sentidos. Pero bueno, vamos a ver si se puede hacer esto. Ah, si no me senta en la hoguera. Joder, qué triste. Vamos a ver si se puede hacer esto y a correr. ¿Tú dónde vas? Joder, cómo está el patio, macho. Ah, muy bien. ¿De dónde?
Vale, o sea, si no los mato me masacran, vale. Okidoki. Pues me fastidia un poco tener que ir a... Hola, Wolf. Me fastidia un poco tener que limpiar esa zona, joder. Más que todo por tedioso. Más que todo por plasta. Pero bueno. Hala, ven. Pues habrá que limpiar un poco para ir con seguridad y ya está. Hola, Elios, buenos días. Oye, ¿dónde vas tú? Pero vamos a ver, Vamos a ver. ¿Qué fin de semana? Un poco de... Un poquito de seriedad. Toma. Venía otro, creo, además, ¿eh? Toma. A ver, aquí es un poco de jarabe de palo. Jarabe de palo. Aquí no funciona el no funciona el veneno, con esta gente. Por tanto, veneno, pues como que no. ¡Hala! Ven aquí, ven aquí. Vas a saltar, ¿verdad? Cuñadet. ¡Toma! No, 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 no. No, 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 no. No, no. Hola, Masca, ¿qué tal estamos? Bienvenuti tutti. ¿Bienvenuto tutti o bienvenuti tutti? Ya que no sabemos ya ni hablar italiano ya. A ver. A ver ese hitbox. Ah, no, mira, buen hitbox ahora. Y me ataca el otro. ¡Viva el agro! ¡Viva el agro! El agro y la ciudad. El agro y la ganadería. Joder. No me vas a dejar, ¿verdad? Y que no te den, ¿eh? Joder, tío, es imposible sin veneno en NG Plus 7 matar. Bueno, sí, se les puede intentar ir a saco, pero me huele muy mal esto. Si voy a saco, probablemente me maten. Venga, ven aquí. Ven aquí. Encima, como han puesto pocos. Pero ven aquí, tío. Ven aquí, coño. Aquí no me dan los de la... Hola, Paco Valencia ahí. In the house. Muy bien. Vamos a ver. ¿Ninguno de vosotros va a venir aquí con papá? Vais a obligar a mí a... Ah, espera, espera. Ah, es que no tengo... No tengo hechizos cargados. Estoy con configuración de... Pues muy mal, Big. Muy mal hecho. ¡Uy! Y dobló la esquina y casi se la come. ¡Venga, tío! Ese pasito para atrás. ¡No! Obligáis a hacer unas cosas que no quiero. Claro. El yelmo, sí. Esta es la famosa armadura de... Del guerrero loco, que es una armadura que todo el mundo le llama la de Predator por el yelmo. Aunque en realidad es pelo, pero bueno, bien, sí. Y es una armadura que hay que farmear, ¿eh?, en la segunda campana. Y es una armadura de samurái, en realidad. Pero todo el mundo le llama la de Predator por el... Por motivos obvios. A ver. ¿Vosotros tres de qué vais? ¿Me vais a joder la vida? Hombre, si vienen en plan así, tata, igual hacemos una en plan Blitzkrieg. Porque es que con flechas, si no puedo envenenarles, esto es un... Oh, no me digas que no le he dado. ¡Va! ¡Ah, de una! ¿Habéis visto, tíos? ¿Habéis visto eso? Una, flam, hasta luego. Una te quita el 60% de la vida. Pues no sé. Vamos a ver si sobrevivimos en un speedrun salvaje. A que le den por saco.
Si esto va a ser lo que quieren, pues mira, vamos a intentar hacer un speedrun esquivando abajo a los colegas y se acabó. La la la, liro liro liro. La la la, la 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 la. Claro, porque si esto es lo que quieren, pues esto es lo que tendrán. Y nos dejamos de chorradas, claro. Speedrun ya sabemos hacer, ¿eh? ¡No! ¡Muy bien, Vic! Ya la vuelta hace, Vic. Hola. Hay conocimientos por aquí. ¡Tutin viene por aquí! Ya la han liado, Vic. Ven aquí. Ese se ha ido por el hueco. Joder, joder. Joder. ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Marcialete. Vale, aquí no ha pasado nada, chavales. Y además ese tío se pira. Tanto mejor para nosotros. Aquí no ha pasado nada, todo arreglo. No confiéis en Big. No confiéis en Big. ¡Ping! Una de Big nada. Tengo que poner una media de Big. Ahora. Que no hacía falta tanto salto, joder. Que ya te vas en plan salto y te pasas de frenada. Cojona. Sí, es un verdadero error en Eje el Plus 7. El otro día en el Torreón de Hierro, madre mía, qué sufrimiento, qué cantidad. Y a ver cuántos Black Phantom nuevos encontramos, ¿eh? Porque de momento, pues eso. El pedorreo de los arqueros me está un poco... Me está un poco tocando los huevitos, ¿eh? ¡Eh! Y otra cosa, si me acordara de dónde están todos, pues también iría mejor. Hola, Ania, ¿qué tal estamos? Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer las cosas bien. Vale, primero. No. Ahí. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a caer bien a la gente. Bien encima. Kifi. A ver, ¿dónde está el bro? Ahí. ¿Le daré? ¿No le daré? Como aquí no se puede girar en el aire, como en el 3. Ala, pa' tu casa. Y rapidito, porque llega otro. Mierda. Ese llega. No, 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 no. Hay frames. Hay frames. Señores, no hay iframes. No hay iframes, señores. Además, lo tenía pensado, digo, mira, le meto y con los iframes me salvo. Hemos hecho el cuñado. Uf. Venga. En fin. A ver, que viene el otro flipado. Pues claro. A ver, hay frames. Hay frames, sí, ¿no? Tal vez. ¡No! ¡No! No hay frames, tíos. Impresionante, ¿eh? No hay frames. Bueno, sigamos. Lo difícil viene ahora, porque activar en NG Plus 7 la... No sé cómo lo voy a hacer para activar la... A ver.
Vale, hasta luego, majo. No sé cómo voy a hacer para activar la hoguera secreta y es fundamental hacer. Y es fundamental hacerlo. Hola, Viral Games. No, sí, acabamos de empezar. Sí, no te preocupes. Bien. Hola. Vámonos aquí donde no, no quiero que se me... No, 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 no. No quería, se me han hecho agro. Mierda, no quería, no quería, no quería. I didn't want it. No, 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 no. Porque dos a la vez, pues no, no es plan, tíos. No es plan. No es plan, os lo dije, no es plan. No es plan, no es plan. Buah. Hasta luego, Elder. Fondue bourguignon. Es una fondue de carne. La fondue bourguignon. Oui, je sais ce que c'est. ¿Eh? Ah. Igual me salto a todos si hago esta burrada. ¡Hala! A mamarla. Alguno vendrá fijo. Ah, míralo, míralo. El chetao. Y viene. Ja. ¡Qué aburrimiento! Que no me llegó la notificación de sub. Aquí. ¿Eh? ¿De qué estáis hablando? Darej, muchas gracias por el sub. Por cierto, muchas gracias por el sub. Muchas, muchas gracias. No es que no me llegue, es que estoy en consola y en consola no oigo. Debería tener una oreja en puesta con el sonido de esto y la otra oreja con otros cascos con el sonido del PC. Y entonces cuando lo leo es cuando os aviso. Muchas gracias. Sí, ha llegado, pero no me llega el sonido por el... iMix de... ¿MX de NG Plus? Ah, máximo no, los que quieras, pero... Pero bueno, a partir de NG Plus 7 ya no hay dificultad. El problema es que al ir ya por segunda vez, ya no viene el dragón y a estos hay que matarlos. Y fíjate que he venido con lo más duro que hay, para este tipo de gente. Aquí luego iremos todos los bosses con el estoque. Pero si venimos aquí con el estoque nos dan las uvas. Eso, efectivamente, Ania lo ha pillado. No tengo los cascos de PC porque un casco en una oreja y otro casco en otra, pues me acabo no oyendo nada. Entonces, por ese motivo. Bueno, vamos a ver si ahora que están ya... Así. El problema es que esto hay que limpiarlo. Ese es el problema. No, mierda. En cuanto asomen, se la comen. No, ¿cómo es? ¿Cómo fallas? Ah, ahí viene el otro, ya, estoy muerto. O sea, es que no puede ser, tío.
Esto es excesivo. Es que esto es excesivo, tíos. No puede ser. Ven aquí, ven. Ven. No sé cómo demonios vamos a llegar, os lo digo en serio. No sé cómo demonios vamos a llegar, espera. A ver qué se me ocurre, a ver qué se me ocurre para abrir eso sin matarlos a todos. Es que, a ver, al final estamos muriendo porque no quiero ir de uno en uno. ¿Qué es lo que debería hacer? Pero es que no quiero ir de uno en uno como si fuera esto un NG normal porque, coño, que ya hemos hecho esto mil veces. Y me están matando porque si tuviera una guía... Hombre, hombre, esta sí que faltaba. Si tuviera una guía... No una guía. Si hubiera probado esto mil veces, ya sabría la ruta. Pero la ruta es así. Venga. La ruta es la que es, chicos. Y aquí hay que saltar, pues... Ah, ¡ah! Sí, claro. Ese rodar lo ha hecho porque sí, ¿no? ¿O cómo? Es que tampoco puedo quedarme mucho rato, porque si no, aparece el brother. Que de eso va la jugada. De caer suave... Nada, no hay manera. Si caigo suave, caigo. A ver si caigo al otro lado. Dejadme pensar. Si se hace un poco más lateral, no pasa nada. Esperaremos que venga el bro. Si viene. Vale. No viene, ¿no? A ver, si puedo abrir... Lo que estoy pensando es que si puedo abrir con una flecha... Si puedo abrir esto desde aquí... Que yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces podríamos pasar del tirón. O sea, pasar en speedrun y pasar de todo. Pero ya os digo que... Ok. Ahora el problema es que no me acuerdo. Entonces ya verás tú. Vale. Entonces, vamos a ver, el problema viene aquí. Y el problema es aquel pavo. El problema es aquel pavo. Aunque habría igual que matar. No. A ver. A ver cómo lo hacemos. Porque yo no sé hacer la del suicida. Podríamos hacer la del suicida, ¿eh? Podríamos hacer la del suicida.
La armadura de Havel no es la buena, no, hombre. ¿A dónde vas con eso? Es demasiado pesada. Hola, Jairo. ¿Correr a la escalera? Sí, pero yo en NG. Bueno, os explico un poco cómo hago el NG o los NGs bajos. El tío ese que está a la izquierda, que asoma el Bracamarte, lo mato con lo que sea, magia, electricidad. Tardas un montón porque el físico no le hace daño mientras esté en forma etérea. Pero bueno, te lo cargas. Y una vez te lo cargas ya no hay problema porque el de la derecha, si vas suave por el hacia la escalera, no, el de la derecha no se activa. El problema es que este sí se va a activar, igual hay que atraerlo hacia aquí. Y luego, hostia, es que el tío te suele matar. Vamos a probar a atraerlo hacia aquí y cuando nos haga un ataque hacia aquí, salimos pitando. Y cogemos, le cogemos distancia, a ver. Es lo que se me ocurre así a bote pronto, ¿eh? Pipo. Ven aquí, nene. No, ese ataque no. Uno así en plan muy. Ala, ahí te quedas. Corre, coño. Hecho. Da un poco igual morir ahora, chicos. Joder. Pues me parece que les vamos a dejar con un palmo de narices a los colegas. Chipón. No confíes en mí. No confíes en mí. La que canta, ¿quién es? Aquí siempre hay un canto de esos, no se sabe muy bien. Siempre hay un canto de esos en. Sí. ¿Qué había aquí? Ah, la ballesta. Bueno, ya estamos aquí. Ya estamos aquí con mucho dolor, pero hemos llegado. Bien, entonces, déjame pensar. ¿Cómo abordamos esto? ¿Vamos a romper las estatuas o qué? Si rompemos las estatuas, habrá que sacar algo un poco más. Más rapidito, pero que tampoco sea un. ¿Qué tengo por ahí para darle a la estatua? Voy a sacar esta que os gusta mucho. Esta. A ver qué tal. A ver, esta pava, ¿cuánto nos dura en? Porque hay que matarla, ¿eh? La verdad es que no sé si hace mucha falta. No he visto ni cuánto me ha quitado. Pero alguna hay que comerse porque si no, no hay manera de matarla. Vale. Que sí juego al Demon's Souls, sí, hombre. ¿Tienes algún run en mi canal? Sí. Venga. Pa para pa 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 pum. Bueno, y ahora vienen las risas y el holgorio. Esto sí es una misión suicida, pero nos da un poco igual, ¿eh? Vendremos aquí las veces que haga falta. Vamos, vamos, vamos. Creo que nos queda una. Uy, la virgen, la virgen, la virgen. Esto se está poniendo complicado. Es que tengo que coger la llave. Vale. Ok.
Ya estamos. Vale, misión cumplida. No hace falta hacer más. Ole. Venga. Bien, entonces ahora sí que vamos a volver a matar a esta pava. Si no te toca mucho el Nisper. Cuando consigues la cuchara, el cucharón es impresionante, vamos. Con eso te pasas todo. Y lo mejor, las sopas que te comes con ese cucharón. Pues lo tengo por ahí el cucharón, pero no me acuerdo cuando se... Hace tanto tiempo que no voy a por él, te lo da una de las... La que es la Milibeth, ¿no? Una de las... La que es chacha de las guardianas de fuego. Pero no me acuerdo en qué momento te lo daba. Porque hace mucho tiempo de esto. Bien, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, claro. ¡Pasca! ¡Qué fácil ahora, eh! ¡Qué fácil ahora, chavales! ¡Me ca... Se me ha hecho agro ese cabrón! ¡Me cago en su... su todo! ¡Joder! Voy a matar a este aquí porque si no, el otro de ahí... ¡Me cago en la leche! ¡Me ha hecho... me ha aturdido el... Ha bajado, ¿no? Ha bajado, ha bajado. Ha bajado, ha bajado. El listo ha bajado. ¡Qué listo! ¡Qué listo! Con lo que me joden a mí los listos. Míralo. Toma, en toda la boca. Vale, mientras esté ahí, no viene, ¿no? Vale. ¿Se ha muerto? ¡Qué mongi! ¡Pup! ¡Hala! Se acabaron. Por cierto, aquí está negación. Hay que hacer un poco cosas raras, pero podéis cogerlo, ¿eh? ¿Os enseño cómo se coge negación o no? Pregunto. ¿Queréis saber cómo se coge negación o no? Los cíclopes que están en la zona del tutorial... A ver, a ver... Ah, había que matar a los... No, 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 creo que no, 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 creo que no. A todos los gordos de la primera zona. Es que hay tres, ¿eh? Hay uno nada más empezar y luego dos. Pero por supuesto, ¿queréis saber cómo se coge negación? Va. Funciona peor que las lágrimas de negación en el 3, ¿eh? Pero bueno, que os enseño cómo se coge. Primero hay que limpiar la zona porque hay que disparar de varias zonas, de varios sitios. Entonces lo primero es limpiar la zona. Después subimos aquí y veis que ahí desde aquí hay un interruptor. Bueno, pues entonces le damos con una flecha. Vale, ahora el interruptor hace moverse la piedra. Entonces bajamos y le damos otra vez desde abajo. Y ahora volvemos a subir. Nos ponemos un poco más aquí y le volvemos a dar. Y con esto y un bizcocho conseguimos ya por fin moverlo tres veces. Pasamos y ya podemos coger esto. Y esto es el milagro negación. Hechizos de negación se llama en el... Vale, pues así es como se cogen nenes. Vale. Entonces, bueno, ya que tenemos todo esto, nos vamos para abajo, ¿no? Aquí tenemos otro. Por eso cuando hagáis esto, nunca os vayáis a esa superficie plana. Tirad desde la escalera, porque si no, os viene este. Joder,
verdad, entre que te decides a sacar los bracamartes, majo. Mira, la repetidora. Bueno, ballestas tengo todas. Nunca me he enfrentado a este pavo con un arma pesada. Vamos a ver si lo podemos tumbar. Como no lo podamos tumbar, no vamos a reír. Porque en NG Plus 7, si le dejamos tirar... Si le dejamos tirar un solo... Nos va a destrozar. Va. Coño. Ahí. Casal cachondo, ven aquí. Ya. No. Qué cabrón. Oh, oh, oh. Ya van dos. Vale, sí que le podemos tirar. Eso es bueno. No. Vale. Tiene vida. Tiene vida como para parar un tren o dos. Pero bueno. Para eso tenemos esta configuración. Para que no se nos mueva esta peña. Esta configuración, si queréis tumbar a cierta gente, es el gran garrote con el R2 de ataque, que destroza la durabilidad del gran garrote, por cierto. Ya lo estáis viendo. Pero aún necesitamos otro más. Vale, nos hemos cargado el gran garrote, pero... Worth it. Entonces, el tema es el siguiente. Vale, efigie humana. Tenéis que llevar esto también. Este anillo, que lo que hace es todavía romper más la guardia. Vale. Entonces, gran garrote más este anillo. Mega powerful. Para pa, pa. Volvamos a las cosas que gustan a mí. Esto. Bueno, aquí hay otra misión suicida. Aquí hay otra misión suicida porque me va a ser casi imposible llegar a la hoguera sin matar por lo menos a uno o dos incluso. Y por favor que no me vean. Antes de tiempo, quiero decir. Porque no quiero luchar con dos a la vez. Vale. Ya me ha visto uno. A ver si lo traigo para aquí. Oh, shit. Como corren cuando quieren, joder. ¡Buah! Ya habéis visto cómo meten, ¿no? Vale, vamos a ver. Uno. A ver si no me ve el de la derecha, que es el que no me interesa que me vea. Va. No puedo correr aquí. Genial. Oye, si no me ve nadie, ya perfecto, ¿eh? Ya llego. El que es imposible que no te vea es el... Y te tira una bola de oscuridad que te destroza media vida. Ya está. A esto le llamaban las... Me vaya a perdonar el improperio, pero esto le llamaban la polla con patas. Cuando hay sobre todo un ataque que dejan el cuello para arriba, que es un ataque de arriba abajo, que te quedas delante mirando y pareces exactamente eso. Es que aquí no se ve muy bien, pero cuando hacen un ataque con la boca cerrada, que es de abajo hacia arriba y se quedan... Con la boca mirando hacia el cielo. Ahí es total. Total, total, pero sí, son minibosses. Bien, lo que pasa es que podemos escaquearnos. Va. Lo único que tenemos que temer es el lanzamiento de la oscuridad.
Joder, qué lentitud. Por Dios. Vale, yo creo que... Ya, porque se les quita el agro cuando sales del agua. Sí, aquí todos son minibosses. Todos, todos ya. Esto es un infierno. Y sobre todo el problema del... ¿cómo se dice? Del NG Plus 7 no nos hemos encontrado de momento ningún Black Phantom como en el 2, ¿eh? En el 2 se pasaron 3 pueblos. Flasca. Bien, esto tiene su sentido, ¿eh? Porque esto comunica con la primera hoguera. Pip. Vamos a ver. Ñe. Esto es donde vamos, pero Ñe. Vamos a lo primero, activar esto para ir a la primera hoguera. Bueno, la lucha que nos espera es de lo peor en NG Plus 7. Porque es una lucha que en NG no tiene mayores problemas, independientemente de que Lana te convoque unos u otros. Está claro que si te convoca a los esqueletos todo va mucho mejor. Pero que te convoque a Bellstar en NG Plus 7, va a haber que matar a Bellstar, lo cual hace todo todavía más jodido. Más jodido. Vale, vamos allá. De todas maneras, igual sería buen momento. Nah. Es decir, para comprar a... No, quedamos bien, quedamos bien. Lo subiré a YouTube, lo tengo subido ya todo. Este es el quinto capítulo. Viral Games, es el quinto capítulo. Míralos, míralos porque están subidos, además recientemente, si no en la lista NG Plus 7 Dar sus dos Scholar, la encontrarás, pero sí, hay 4 capítulos ya subidos. O sea, el juego principal lo hemos acabado ya, ¿eh? Okidoki. Vamos allá. Pup. Bien, aquí el tema ahora es que creo que voy a volver a ir a... ¡Anda! Ya sabía yo que tenía que hacer algo. Effective Wonder. Pues no, vamos a tener que hacer algo, ¿eh? Digo, ¿para qué quería yo ir? Efectivamente, para el tema. ¿Te da tiempo a hacerte un café? Sí, hombre. Sí, hombre, Parisaurus. Si aún tenemos que hacer prep. Tenemos que hacer prep aún, ¿eh? No, no, que aquí no hay mucho tema. Hay unos guerreros que creo que solo tenemos que luchar contra dos. A dos los podemos evitar antes de encontrar la hoguera, y luego ya de la hoguera tal no hay nada. Así que 5.000, ¿eh? Joder, qué precios, oye. ¿Qué va a ser esto? 5.000 no puede ser. Venga. A ver, que me he ido de pasada de frenada a pasada de frenada. No, iremos a la primera, ¿no? Esta es la primera. ¿Qué va, Wolf? El dragón me da la mitad de miedo, aunque te pueda matar, la mitad de miedo que Lana. El problema es el Ana, no el dragón. Hola Ragnar, ¿qué tal estamos? Exactamente, le abres la puerta y 5.000.
Hola, Jimmy. Y hola, Amon, que no te había visto, Amon, sí. ¿Qué tal? Te he visto ahora. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Señoras, señores. Ahora sí vamos. La verdad es que visto que aquí te destrozan de dos igual, llevo la armadura más ligera para llevar más arma, ¿eh? O sea, no os penséis que... Esto tiene un sentido, chicos. Bueno, vamos ahí. Aquí hay uno de ellos. Vamos a entrar a saco en su cuarto. ¡Epa! ¡No! ¡Ostras! Esa estabilidad, mocete. Vale, ya empezamos con los problemas. O sea, que no. Ah, pues entonces no cojo. Si llego a saber que no te tumbas. Por cierto, tú vas en Fat Roll y no podías correr tanto, que lo sepas. Que lo sepas, no puedes correr tanto. La. No, 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 no. Ostras, se ha abierto lo que faltaba. Sí, hombre, sí. Sí, hombre, sí. No, es que sí. Venga. Vete a tu casa. Joder, con el bro. Joder. Pues estos van a crear un problema, ¿eh? Si no los puedes aplastar. Ni con el anillo. Me quito el anillo. No. Joder, qué fuerte, tío. Qué fuerte lo que me comentas. Qué fuerte la jodienda, oye. Bueno, seguimos. Sí, sangre de Draco, pero demonios. O sea, que por mucho que vayas de sangre de Draco, tío. O sea, a ver si nos es. Vamos a ver aquí. ¿Esto qué era? Tenía que haberme puesto los... Joder, viva el agro, ¿eh? ¿Tú qué pasa? ¿Tienes agujero? ¿En el culo tienes los ojos o qué? ¿Que me ha hecho body block? No me deja pasar. ¿Te hace body block? El colega. Ah, sí que lo tumbas. ¿Por qué no he tumbado al otro, pues? ¿Qué se...? O sea, ¿que lo tumbas según le dé o cómo va esto? ¡Qué perro! ¡Ven aquí! ¡Mira, mira, mira! No te va a salvar el Fat Roll, majo. Vale, continuons. Ya estamos. Me vio con el ojo del culete, vamos. El ojo de... El ojo de Mordor, medio con el ojo de Mordor. A lo mejor depende del nivel de estamina. Sí, claro, claro que depende del nivel de estamina. Pero el R2 de este, con este anillo, a los humanoides como ellos, o sea, de hecho, te tumba a los caballos de las planicies esas de ventisca del tercer DLC. No te digo más. O sea, que no les tupe, que no les. Luego me pongo yo esa armadura y me arrean por todos los lados, claro. Porque así es la life, pero en fin. Bueno, al grano.
Me pongo dos por si la lucha se alarga y se me gasta uno de ellos. Aquí ahora anillo de filos. Fuera esto. Esto, hombre, la verdad es que... Fuera, nada, no importa. ¿Puedo ir con esto de salida? Sí, 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 sí. Joder, cojonudo. Ahí vamos a ir, a full. Bueno, chicos, pues vamos aquí a morir. Ahora, paciencia, ¿eh? En estas 5 horas que quedan de... paciencia, porque... no sé cuándo... Uy, joder. Voy a quitar esto. No sé cuándo vas a encontrar aquí al bro. Venga. Ahí vamos. ¿Calaveras seductoras? Sí, pero... Calaveras, no creo que las calaveras... Si el problema no son... A ver... Me extrañaría mucho, pero mucho... Que este... ¿Cómo se dice? El brother este... Que Velstad... Me extrañaría mucho que Velstad cayera ante una calavera seductora. Mucho no. Me extrañaría lo siguiente a mucho. Va... Vamos a intentar hacer un primer destrozo, a ver a cuánto nos da. Y luego ya veremos. Y luego cambiaremos de arma, obviamente. Va. Pero es que los esqueletos no son problemáticos. Joder, qué poco. No. Vale. No, me he quedado pillado, ¿eh? Estaba viendo a ver si era suficiente, si merecía la pena. No, no merece la pena ir así para quedarse pillado. Porque hay que ir a saco. Con esto, prácticamente te la cargas en NG normal. Ya me la habéis visto hacer en la guía. Pero no. Cambio de planes. Iremos normal y ya está. Aunque igual un arma para romper la de guardián de Draco nos vamos a poner por si acaso para esqueletos. Pero vamos, en principio vamos a ir con el plan inicial. Porque este plan no sirve, te deja muy vendido. El segundo R1 de la espada roja, de hierro rojo, te deja muy vendido. Joder, vaya caída, ¿no? Vaya caída powerful que acabamos de sufrir. Solo voy a gastar uno más. Ahora sí, vamos para. Joder, Velstad, me cago en su... ¡Qué RNG! ¡No! ¡Buah! ¿Cómo os pasáis?
¡No! ¡No! ¡Muerto! ¡Ay, qué pena, tío! Digo, no me tires el... Por favor. ¡Ay, Dios mío! Sí, el Ana, si es que ahí ya no puedes hacer nada. Si coge la tía y me viene por detrás, se teletransporta y en un minuto vamos a hacer... Vamos a intentar hacer a este. Venga. Y os voy a dar una sorpresa porque, visto que es muy complicado hacer a estos bosses en NG Plus 7, en esto, porque pierdes mucho tiempo en los espacios hacia el boss. Porque se han pasado de poner gente. Entonces el otro día, mientras estaba de charleta por el chat, lo que hice fue este, por lo menos, que nos fuera más, pues más tranquilo. Es decir, me los cargué a todos. Sí, el Ana es un abuso. Es que es un abuso. Un abuso. Es un abuso. Porque además, si no, si tienes que esquivar a uno, vale, pero es que te va a convocar a otros después. Lo tienes que matar porque, como casi no le haces daño... Mirad qué paseo por el campo. Esto ya lo tenía preparado. No, no, no. De paciencia, nada. Habilidad y paciencia. Las dos cosas. Hola, Bully. Bueno, vamos allá. A ver si no nos cuesta muchos intentos. Raime, con tanto que dicen, nos lo pasamos sin ningún problema a la segunda, el otro día. Que no es para tanto Raime, en realidad. Son más problemáticos estos. Bueno, concentración, luego os veo. Joder, que... Una. ¡Ay! Lento, 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 Vic. No puedes hacer eso. No, muerto. Vale. Nada, he cometido un error y un error en EG Plus 7, ya sabéis lo que es. Tenía que haberlo hecho antes y me ha quitado casi toda la vida. Sí, Siralón tiene mucho, 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 mucho. Y además no te deja... Prácticamente no te deja curarte. Por eso hay que casi intentar hacerle casi un perfect más que otra cosa, porque si no, no te vas a poder curar. El Rey de Marfil, bueno, sí, sí, pero el Ana en NG Plus 7 ya habéis visto, es un horror, es... No sé, es algo que no... Algo por demás. O sea, supera todo cualquier... El problema es que si entras con alguien, le metes 50% más de vida. Y ese alguien, si es un NPC, que es la Sharon, ¿no? La tipa esa que está, no te va a durar. Y luego encima te ves a la tipa con eso, con el doble de vida casi.
Por cierto, que este mientras está sentado no recibe daño. No merece la pena ir a saco. Voy a quitar esto porque me estorba. Ese tiene 3. Retrasado, pero lo tiene. ¡Ah! Encima tenías follow-up, cabrón. No, no, ni me acerco. Oh, un poco de frivolité ahí, he tenido.
¡No hit! ¡Toma! ¡Toma! ¡No hit! ¡Toma! Venga, vamos a sacarla ya, nos la sacamos hoy. Praise the sun. Sí, señor. Dos veces ahí. Que suene. Bueno, bueno, bueno. ¡Hala! Nos hemos quedado a gusto. ¡Wow, wow, 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 wow! Buena, 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 buena. La onceava de los Smelter Wedges están aquí. Las cuñas de fundición. La onceava. Luego hace falta otro trozo de lana que te lo da al matar a este. Bueno, esto podemos salir. Y eso sería la doceava. Hay 11 cuñas, 12 trozos de lana o alana o... ¡Ey! ¿Qué pasa, Candela? Pues aquí vamos, aquí vamos. Efectivamente, Nikoiser. Es duodécima. Efectivamente. Gracias, Michael. Nadalia, eso. Muy bien. Pues aquí nos queda solo el horror. Bueno, el horror no por el boss en sí, sino por llegar al boss, que ya visteis lo que pasó. Espera, espera, 320.000... Espera, espera. Buah, que no hit le hemos hecho al Alone. ¡Ala tu casa, majo! Mejor, porque así no me he tenido que... No me he tenido que curar, que es un pánico curarse. Prácticamente curarse con él es morir. Sobre todo en este NG, que te va, te mete una y adiós. El tiempo pasa rápido y es un asco, pues en fin, ya verás como lo que dices cuando tengas 40, luego 50, luego 60, la vida se te habrá pasado en nada. 376. Vamos a ver, 376. Cuatro de estos, ¿me habré pasado si hago cuatro? Beetlejuice es del 88. Muy bien. Qué juventud. Divino tesoro. No sé a qué darle, porque la verdad es que ahora igual un poquito a vigor o qué. Ya pasa. Llegado este momento. Vale, entonces. Después de haber hecho esto. Sí. Con lo que nos sobra. Esto. Y ahora sí. Ahora sí que sí. Yo supero los 40, chicos. Ya sabéis que tengo 3 críos. Los que sois, los que venís bastante, claro. Bueno, aquí ya sabéis, muerte y destrucción. O sea, más muerte que otra cosa. Habla de mierda un cagao, masca. Bueno, empieza el show. El show del horror. Exactamente, el show del horror. Ay, Dios mío.
Entre que uno te ralentiza con ese hechizo y el otro no puedes correr y el otro te la clava por detrás, madre mía, madre mía. Aquí el problema, ya os digo cuál es, llegar. No hay otro, ¿eh? Aquí el problema es llegar. Sobre todo en... Es que... Matarlos en... Corre, por Dios, corre. ¡No! Tía, casi, casi. Pero nada que no se pueda arreglar. ¿Dónde estoy? Ahora. Va, 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 va. Joder, joder, joder. Es que mira lo que han colocado ahí, en Eje Plus 7. ¡Hala! Venga, intentemos aprovechar la vez que llegamos. ¿Qué pasa? Este al menos te da tiempo a curarte. Por lo general. ¡No! ¡No, no, no! ¡Sal de ahí! ¡Uf! ¡Uf! Que no me acordaba que este tío... Este tío explota cuando se cheta. Joder. Estaba salva... Joder, qué hitbox, ¿no? Joder. Nada, aturdido, aturdido y rematado. Venga, esta es la que hay que pasar. Corre, 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 corre. Joder, no me ha dado tiempo. Corre por la gloria de tu madre, va. Venga, ¿me va a dar tiempo a esto? Sí. Sí, pero justo. Pero muy justito. Venga, vamos a alejarnos de la pared. Tiene tracking eso, el que va de arriba abajo. Si por lo que sea... No, mal. Si por lo que sea, bueno, no. Bien. Si por lo que sea lo haces un pelín antes, te va a empurrar. El empurramiento is real. Voy a optar por esto ahora. Porque la magia
la magia que tiene en el cuerpo también te hace daño. Toma, todos los huevos. Susto me has dado, macho. No, no. Tengo que volver a curar, ¿eh? Mal. Esta tercera parte es semifácil. Solo hay que esquivar. Joder, vete a la mierda, macho. Solo hay que esquivar no por la izquierda, coño, por la derecha. No, tío, estaba esperándola, digo. Nah. Si me tiran demasiado pronto, si me tira de, si el de la primera zona me tira demasiado pronto el hechizo de ir lento y voy toda la segunda zona lento, me da siempre la... Ya lo vais a ver. Nada. Me he quedado sin estamina. Joder. Me voy a tomar esta vez un... Que yo creo que puedo. A mí me parece perfecto que Metro se vaya con otros y le hagan la competencia a Steam. Steam está abusando, no solo de desarrolladores, sino de usuarios. Joder, que es bueno para todos que compitan. Que se le bajen los humos a Steam. Además, ¿qué pretendía Steam? Que si no ofreces nada, porque no haces juegos, la gente... Joder, mira, dos pasitos para atrás y le fallo todas. Ven aquí, ven aquí. Ah, bien. No, muerto no. ¡Woohoo! Da igual. Da igual, me da igual esa. Totally worth it. No, tío. Ahí ya perdí el tiempo y me convocará otra vez. Cerdetes. Si es que no puedo con los cerdos, con este arma, joder. No le faltaba más que... Me da igual. Joder, que leche, ¿no? Estaba fuera del... ¡No! ¿Dónde está?
Venid, cerdetes. Venid aquí. ¡No! ¡Joder! ¡Qué asco de lucha, tío! Vale. ¡Madre mía del amor hermoso! En fin, chicos, ya veis cómo está esto. Podríamos intentar ir a por... Espera. Para desengrasar un poco, podemos intentar ya hacer otro boss. A ver, para ir a ese boss... Dejadme pensar... Esta, ¿no? Podemos ir al... Hombre, es que es... Pero, ¿habéis visto lo difícil que es esto? Que te están venga a machacar uno, el otro, el de más allá. Te tira un esto mientras el otro le esquivas. Yo, vamos, encantado de que lo hagáis, ¿eh? Para probar el sufrimiento. A ver, vamos a ver. No, esta no es. Es... Este, creo. Sí, no, hombre, poco a poco los iremos haciendo. Ya habéis visto que los que son... Los que tienes que estar pendiente de uno caen en 0, bueno, en 0, igual alguno más, pero... Vamos, no hay problema. Bien, el tema siguiente. Tenemos que llegar... Vamos a venir otra vez hasta aquí. A ver si con suavidad... Con mucha suavidad. A ver si no viene nadie. Joder, dos no, tío, dos no. Ah, muy bien. A ver, el segundo. ¿Se va a su casa? Se va. Vete. Joder. Madre mía. Va. Nos ponemos otra vez esto. Eo. ¿Qué? Sí, hombre, sí. Leojor, ¿qué tal estamos? Es una locura, sí. Es una locura. Pero tendremos que conseguirlo. Pero si no hay nadie, ¿para qué bajas? ¿Para qué bajas? A ver, explícame. ¿Para qué? Agro de mierda. Agro de mierda. ¿Para qué vienes? Joder, en serio, eh. Es que, en serio. ¡Hala! Pues aprende lo que vale un peine.
Bueno, voy a hacerlos a estos en plan con suavidad. Con suavidad es así, que es como suelo hacerlo en NG. Nunca suelen venir los dos, alguno se atasca o algo. Entonces vienes aquí, lo matas y luego matas al segundo. Y ya está. ¿Eh? ¿Dónde ibas? Se iba a curar, ¿eh? Muy listo aquí el bro. Bueno, aquí no me importa perder el tiempo con estos dos aquí porque la entrada es bastante sencilla. Sí, sí, ahí le dimos muy duro al Division 2. Tenemos un problema, chicos. Chicos, we have a problem. Tío. En serio. Venga, pa' casa. Aquí no sé si había... Solía haber cosas que no servían para nada. ¿Cómo está División 2? Muy bien. Si te gusta ese tipo de juegos, a mí... Muy bien. Tampoco hemos podido ver grandes cosas, pero bueno, por lo menos. Ah, aquí había caca, no había cosas buenas. El anillo agarre eléctrico, pero aparte de eso. Bueno. Antes de que se líe. Esto lo vamos a necesitar. Va. Y espera. Porque vamos a necesitar otra vez... Esto. Ay, espera. Que quería hacer una cosa. Esto. Me he soltado como en Dark Souls 1. Venga. Venga. Vamos allá.
Aquí no te lo logras matar, ¿eh? Adiós, Valdir. Adiós, Valdir, cachondo. Andamos mal de gemas, ¿no? Igual y sin el igual, vamos a comprar unas pocas. Bueno. La que promete es la que viene ahora también. ¡Pua! Es esta, ¿no? La nueva. Creo que es esta. Está un poco raro ahí dividida, pero bueno, chicos, es así. Hala, venga. Buah, esta es otra. A ver, esperad. Esta hay que pasarla una primera vez. No, no es tan complicado pasarla, pero la primera vez es mejor pasarla con gente y luego ya les tiraremos para atrás. Más que todo para abrir los caminos. Vamos, chicos, vamos. No, no, no. Siempre. Quita de ahí. Coño, quita de ahí que me... No. Joder. Me ha dado a mí. Lo mejor de... Hola, Ángel. Lo mejor de todo es que los de atrás te... los de atrás te bloquean y no te dejan pasar cuando te quieres retirar. Pero la primera vez habría que hacerlo para abrir el camino, porque se pone una antorcha en el sitio donde hay que ir, y luego si vas en speedrun es mucho más sencillo. Estoy jugando en consola. ¿Por qué? Ya viene uno. Dos.
la he tragado. No. Hay tres, ¿eh? Hay tres, chicos. O sea, que no sé... ¿Dónde está el tercero? ¿Veis cómo hay tres? Vale. Vale. Quita en medio. ¿Pixel? ¡Pixel! Claro que sí, claro que sí. Guapi. Esto de que no se les pueda envenenar. No, es que está en consola, va en consola este juego. Está el remaster, este remaster. Este remaster va como un avión, ¿eh? En consola. Aquí creo que había también bichos brillantes. Una de las cosas por las que me interesa. Vale, te la has cargado ya, rapaz Andrei. Ya era hora, macho. Vale. Vamos a matar a la última. Lo tengo, a ver, lo tengo en PC, pero, y en Xbox, perdón, y en PS4, pero el problema es que el único personaje que tenía así muy avanzado era este. Entonces, ¿veis? Esta es la que yo digo que hace como de faro cuando vengamos en speedrun. Hay que encender esta, porque es la que nos indicará por qué sitio nos tenemos que meter. A ver, que dónde estaba, dónde estoy buscando el bicho brillante, no me acuerdo. Ascua de la adversidad, no. Aquí está, dos bichos brillantes. Luego hay un cofre, pero tampoco te diría yo. El cofre no me acuerdo que tenía. No sé si era muy, a ver. Coño, quita de en medio. Los críticos de arma pesada son mejores en el objeto petrificado, vale. Bueno, entonces ahora miramos dónde está. Porque luego hay que saber caer y caer hacia el sitio bueno, ¿eh? Allá. Esperad que mire una cosa, ¿eh? Vale. Okay.
Hay que darle de 2. Uy, la fallé. Vale, vale, André. Uy, qué poderío, ¿no? Qué poderío, rapaz. ¿Cuántas horas he jugado al Dark Souls 2? No sé. Casi 1000. Pero no he jugado en NG Saltos. He jugado poco. He hecho mucho build en NG, NG Plus, pero... El problema es que, claro, llevo mucho tiempo sin jugar porque al final el 1 y el 2 estaban muy bien, pero son viejillos y juegas menos. Y además ahora con el remaster estaba dándole más al 1. Joder, quita de en medio, coña. Esta creo que sí se... No quería hacerle agro a aquellos dos. Eso es lo que no quería hacer. Venga. Entre las dos versiones, ¿eh? El Scholar y la Vanilla, porque yo lo jugué desde el... Ahora, bueno. Entonces, chavalitos, marchad. Ay. Solo en Xbox te dice que juego 500. Sí, es que la mayoría las he jugado. El 2, la mayoría lo he jugado en Xbox, sí. Cierto, cierto, cierto. Luego PC, luego... ¿Hay algo bueno de Vanilla que el soft no tenga? Nada, ninguno. ¿Por qué ponéis interrogantes el Same? No entiendo. Esto no sé cómo se va a desarrollar. Miedo me da. Porque en NG Plus 7... Porque era una pregunta. Ah, bueno, pero ya me imagino que es una pregunta. No, tío. No, este no es. No. No, 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 no. Se había venido para aquí. Me la he encontrado de morros. No, 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 no. Mal. Mal. Mal plan. Que se venga la de la... Ah.
¡Que no! ¿Qué? Ah, me ha dado con el arco, claro. Pues va a haber que curarse más, ¿eh? Es una vergüenza que se haya colocado donde se ha colocado la tipa. Una vergüenza. ¡No! Muerto, 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 muerto. ¡Joder, qué asco! ¡Dios! ¿Qué RNG? Siempre se queda en... ¿Por qué se ha ido? Se ha movido toda la... Nunca lo hace. Nunca lo hace y se coloca en el peor sitio. Bueno, ahora vamos a ver si podemos hacer bien el... El speedrun. Eso es lo que tenemos que ver. El problema es abajo. Si no me lío mucho... Si... Vale, este speedrun es más suave. Es más suave este speedrun. Venga, va. No pasa nada. Mientras no te pille el Hubble por detrás. No, tío, no me esquives eso. ¡Oh! Venga, esto con tranquilidad. No, no. Madre mía, no puedo curarme ahora, ¿eh? ¡No! Os juro que la he rodado, pero claro. No me van a dejar chetar el arma, ¿eh? Ah, qué. Vamos ahí. Pipo, pipo. ¡No! ¡Qué mala leche! Y me ha dado, ¿eh? Corre, Vic. La estamina. ¡Buah!
No. Ya he perdido la ventana. Paciencia. Si no se le puede dar, no se le puede dar. One down, two to go. Oh. No. Sal de ahí. Paciencia. Paciencia. Que vienen, que vienen, que vienen. Así me gusta, que vengas tú primero. Menos mal que hay esta especie de circuitillo redondo. Voy a necesitar una de estas. Y voy a necesitar uno de estos. En cuanto pueda. No, si viene delante. Si viene delante. Havel, nene. Havel para el final. Si no me hubiera chetado, lo hubiera dado. No me ha dado tiempo. ¿Nadie se da la vuelta? ¿No te das la vuelta? Sí, sí, eso, eso, eso quiero. Que te des la vuelta. Eso quiero. Que te des la vuelta. Ahí, ahí, creo que ahora se habrá dado la vuelta, a ver. He visto que venía solo. A ver, ¿te has dado la vuelta o no? Ahora. Vale,
Mierda. Mal. ¡Ostras! ¡Qué error de final de...! Casi me ha podido costar el... ¡No! Dios, qué... ¿No le he dado? ¡No! Si viene protegido, no le puedo disparar lanzas del alma. Ah, pues te las comiste. No. No me sirven, no tengo suficientes... Va a estar complicado, ¿eh? Va a estar complicado, chavales. No os penséis... Y no puedo arriesgarme hasta que no esté todo curado, ¿eh? Porque es que siempre me las como... No... Se cura, se cura, se cura. Se cura, tío. ¿Le puedo coger la espalda? ¡Sí! Sí. No te vas a curar, ¿verdad? Estás a un toque, a un toque. No. 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 ¡Woohoo! Freeze this out, chavales. A ver, que no me puedo jugar. Mira, si le fallo un parry, si le fallo un parry me deja aturdido y de aturdido nos vamos. Freeze the sun, por cierto. Ahora lo explico.
A ver. Si le hago un parry y lo fallo, el problema es que te juegas mucho aquí, te juegas demasiado. Has estado 20 minutos matando a los otros dos, tal, lo fallas, te quedas aturdido, te mete otra y te mata, de dos. Entonces, por eso aquí vamos a Marrategui y a correr, que es lo que hay que hacer. Esto estaba clarísimo. Aquí está el vestidito, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, y con esto caen. Ah, no, no, miento, miento, miento. Con esto caen. Claro. Vale, ya sé dónde caigo aquí, pero. Muy bien, muy bien. Joder, muy bien. Ahora podemos intentar un. Joder, es que lo que pasa es que ese es demoníaco llegar. Un poco más con el demonio azul. Y ya habríamos completado el segundo. Pero ha estado bien, ha estado bien. Ha estado bastante bien. Bueno, el 2 es complicado, el 2 es complicado. No, no. Varía mucho respecto a los otros dos y tiene esos hitboxes demoníacos que todos conocemos. Entonces, claro, no, no, es complicado, es complicado. El 2 es muy complicado. Y ya habéis visto que en NG Plus 7, complicado no, asqueroso. Bueno. Venga, entonces, aquí necesitamos 300 algo, ¿no? 377, es un poco demasiado, pero me jode dejar 300 porque tal y como estamos muriendo. Entonces. Vale, 40. 78, pues ya estamos. Va a haber que usar otro, pero para comprar. Hemos usado. Hemos usado más gemas que el. Madre mía, gemas. Por Dios. Las gemas que hemos usado, macho. Esto es increíble. No nos va a dar con esto, ¿eh? Vamos a limpiar esto. Esto, quiero comprar otras 34. Muy bien. No sé, vamos a intentar un poco más en el. Al colega este, a ver si conseguimos llegar. El 2 es muy sencillo. El 2, a ver, al 2 hay que hacerse. Sencillo, pues tiene bosses sencillos, pero también tiene bosses sencillos el 1 y Demon. El 1 y Demons es el que más número de bosses sencillos tiene. Este tiene mucho boss. ¿Que hay algunos muy sencillos? Sí. Pero vamos, tampoco es. Bueno, vamos a ver. Venga, venga, que creo que nos da tiempo. Que no nos lo. Ya nos lo ha tirado. Se vuelven, se vuelven, se vuelven. No, no se vuelven. Joder. Pero es que entonces me va a caer en el. Yo no sé ni por qué me molesto, os lo digo en serio. Va. Corre, corre, Vic.
¿Cómo? ¿Cómo que no? Bueno, pues nada. Genial. Eso, eso, hay que irse, que hay explosión. Ah, luego lo hago. Rodado estaba. Qué pena que no. Qué pena que no tengáis. Bueno, ahora esquivarle hasta que... En la animación. Bueno, chicos, a partir de aquí el resto del directo fueron infructuosos intentos tanto a este boss, el demonio de fundición azul, como a Elana. Ninguno de ellos fue realmente interesante, más interesante de los que ya os he enseñado, y no tiene gran relevancia seguir con el resto del directo, que tampoco duró mucho más. Así que os emplazo en el siguiente directo, donde espero conseguir algún boss más de estos. Muy, muy difícil el NG Plus 7... en Dark Souls 2, con un multitud encima de Black Phantoms nuevos, de lo más difícil de la saga, si no lo más difícil, en NG Plus 7 estos DLCs. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.